because the families of this community don't have resources for their children, and the government does not help us. All of the things that they need, their parents have to get for themselves. And it's difficult because some don't have a job. So we feel thankful with American people for their help, because they always help us with things like computers, books, and we always pray to God He bless them and their family, and we want to say you thank you. ¿Piensas que la educación es importante? Sí, porque podemos ser algo más en el futuro. Hello, my name is Kathy. I am in 10th grade at La Escuela San Bartolomé. I love studying here. Yo quiero ser psicóloga ya en la universidad porque me parece una carrera muy interesante, en donde puedo tratar con niños, jóvenes, adultos, ancianos, sobre sus problemas y poder ayudarlos. Para mí, tengan muy buenas tardes. En esta oportunidad quiero agradecerles por la oportunidad que nos dan, por poder de decir nuestras necesidades que tenemos aquí en nuestra escuela, porque sí hay mucha necesidad. Lo que estamos viendo, los apoyos que muchos niños no estudian por la necesidad que no, los padres de familia están en escasos recursos, y es por lo mismo que a ellos los mandan a que fueran a trabajar. Entonces no hay posibilidades para que ellos puedan estudiar, y nosotros necesitamos que todos estudien. Estamos muy agradecidos, ¿verdad? Tengan ustedes muy buenas tardes. Aquí estamos muy agradecidos por el apoyo que ustedes nos brindan, ¿verdad? Y necesitamos que nos sigan apoyando para poderle apoyar a los chicos que no tienen posibilidades poder estudiar, porque ahí ya vemos padres de familia, no tenemos posibilidades pagar un colegiatura, pagar a nuestros chicos para poder estudiar. Entonces estamos totalmente agradecidos por todo lo que ustedes hacen por esta humilde escuela, y necesitamos que ustedes siempre, nosotros compartimos eso con ustedes. Y muchísimas gracias, que Dios les bendiga. Y donde ustedes vayan, Dios siempre va con ustedes. Y muchísimas gracias. Aquí en la escuela hay bastantes niños en la mañana, tanto como en la tarde. En la mañana hay niños de primero a sexto, en la tarde solo básicos. Aquí como no tenemos tantos recursos, pues también aceptamos a niños que son especiales. Y nosotros los tenemos aquí y como amigos, van normales. Y ellos se sienten bien aquí. Ya aquí también nos ayuda la asociación a nosotros a estudiar con becas, o también nos apoyan en nuestros hogares. Depende de las ayudas que quieran aquí darnos, su beneficio y su caridad. Gracias. Aquí en San Andrés Itzapa se ve muy común que la gente no tenga mucho dinero. Siempre hay bastantes niños vagando, y no solo porque tampoco no quieran estudiar, sino no hay recursos necesarios, tanto para la vestimenta, para comer. Y, ¿qué podría decir más? Necesitan de nuestro apoyo y de nuestra ayuda. Yo me llamo Elber Morales y estudio aquí en San Cristóbal, en el Colegio San Cristóbal. Y he estudiado 9 años aquí. Y me han enseñado bien todas las clases en matemáticas, en idioma, en español y todo eso.
Ahora tengo un trabajito ahí en la municipalidad y quiero ayudar a más personas con discapacidades especiales. Y porque San Andrés Ixtapa necesita mucha ayuda de otros discapacitados especiales y agradezco que me están ayudando aquí en el colegio. Gracias. Hola. Hola.